Hello, hello, welcome. Lorena, hello. Alicia, welcome. Hello, teacher. Hello. Good evening. Good evening. It's a pleasure to see you. Now let's begin with the class. Ladies and gentlemen, Class. welcome to the class. Let me see. Share it. Pre-intermediate number one, right? Okay, we're going to start making a review of the conversation. How is it going? That means hello, right? Now, let's practice the conversation again, right? In this lesson, participants will listen to a conversation between two people where yes-no questions and short answers with B are introduced. I want you to listen and notice how Sanhi and David ask each other yes-no questions and how they answer. How's it going? Hey David, how's it going? Fine, thanks. How are you? Pretty good. So are your classes interesting this semester? Yes, they are. I really love chemistry. Chemistry? Are you and Beth in the same class? No, we aren't. My class is in the morning. Her class is in the afternoon. Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure. Let's go. Okay. Now let's practice, right? Sunghi, Alicia, right? And Lorena? Lorena, you're going to be David, right? Ready to practice? Ready, teacher. Lorena, can you hear me, Lorena? Buenas noches, teacher. Good evening. Okay. You're ready? Yes. You are David, Lorena. Okay, ready? Okay. Yes, one, two, three. Hey, David, how's it going? Fine, thanks. How are you? Pretty good. So are your class interesting this semester? Yes, they are. I really love chemistry. Chemistry? Are you and Beth in the same class? No, we aren't. My class is in the morning. Her class is in the afternoon. Listen, I am on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure, let's go. Excellent. Very good. Now, let me see. Josue, please. Josue, you're going to be David, right? And Claudia? Claudia Castro. Hello, Claudia. You're going to be Sunghi, right? Right. Ready? Okay. Hello. Hey, David. How is going? Fine, Jenny. How are you? Pretty good. So are your classes interesting this semester? Yes, they are. I wish to be there. Chemistry? Are you and Beth in the same class? No, we aren't. My class is in the morning. Listen, I am on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure. Thank you. Thank you very much for your participation. We're going to ask the last couple to practice, but let's practice the pronunciation again for the last time, right? Repeat after me. Hey, David. How is it going? Thank you, Claudia, and thank you, Josue. Okay, repeat. How is it going? How is it going? How is it going? Like you say, in El Salvador, you say, cubole, right? Okay, now repeat. Fine, thanks. Thanks. How are you?
Pretty good. So, are your classes interesting this semester? Classes interesting semester? Yes, they are. I really love chemistry. Chemistry. Chemistry? Are you and Beth in the same class? Beth, same, same. No, we aren't. My class is in the morning. Her class is in the afternoon. Listen. I'm on my way to the cafeteria now. On my way. Cafeteria. Cafeteria. I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure, let's go. Good, now, two more and we finish this practice, right? Let me see, Rosa and Rolando, please. Rosa, you are Sung Hee, and Rolando, Mr. Campos, you are okay, Dave, teacher. Right? Okay, ready? One, two, three. Hey, David, how is it going? Fine, thanks. How are you? Pretty good. So, are your classes interesting this semester? Yes, they are. I really love chemistry. Chemistry? Are you and Beth in the same class? No, we aren't. My class is in the morning. Her class is in the afternoon. Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure, let's go. My goodness, come on. You sound very natural, eh? Okay, thank you. Thank you very much. Thank you, teacher. Okay, now, let's go and we're going to share the power presentation for today. And let's see what are we going to see. Mm-hmm. Presentation here. Okay. Now, can you see my screen? Rolando, can you see the screen? Yes, in good. White. Now? Now, yes. Pre-intermediate, right? Okay, good. Module number one. We are going to see yes, no questions and short answer with the verb to be, right? Yes, no question and short answer with the verb to be. And we're going to read what's in a name, right? What is the meaning of your name? What is the meaning of Alonso, for example, right? Alicia, or Mayra, or Victor, or Billy, right? Or Abel. Mm-hmm. What is the meaning? What is in a name, right? So let's start, and we're going to read the objective, right? Let me see who's going to read. Ana Maria, hey, welcome, Ana Maria. Ana Maria, how are you? Good evening, teacher, good evening. Good evening. Ana Maria, ¿verdad que no había estado en las clases anteriores? Ana Maria? Yesterday. Oh, yesterday, right? Okay, good. Pero no, no le tomé asistencia. Déjame just ver. Yesterday. Okay, give me a second. Ah, yes, yes, tiene razón. Sí, el lunes sí se conectó. Okay, good, Ana María. Can you read the objective for the class, please? Yes, lesson objective. Mm. By the end of this lesson, participants will be able to make yes, no questions
and Jeep chart answer with B. Thank you very much. Thank you, right? So you're going to learn how to make yes, no question. Vamos a aprender cómo hacer preguntas de sí y no, right? Using the verb to be. Okay, and how to give short answer, like, are you Luis Alberto Carranza? Yes, I am. Oh, no, I am not, right? Good. Now, this is the formula, right? Verb to be, am, are, and is, the subject, the complement, right? So, example, right? Is Cristina tall? The verb to be is, right? The subject, Cristina, and the complement that could be whatever, tall in this case. Right? Is Godofredo short? Are Dinora and Abby young? Is Josabeth thin? Is Karen's car new? Is Larissa's house big? Are Marvin's neighbors noisy? Is the food in Pollo Campero expensive? And here we're talking about the food, right? Are the questions, because it's plural, we say are the questions in this class difficult? Of course not, they are very easy, right? Is Mauricio rich? Okay. Is Juan Alfonso rich? No, Juan Alfonso is not rich, he's millionaire. Okay. Am I married? Yes, I am married, but you know. Yes, I am married. Okay. Now, notice the location or how do you put the structure of every element of the sentence, right? Remember that the sentences or the statements, right, with the verb to be in affirmative are the subject, the verb to be, and the complement, right? For example, I can say, I am a teacher. You are a student, right? But in this case, to make yes, no question, we only change the position of the verb to be. And instead of say, for example, Cristina is tall, we say, is Cristina tall? We have the question mark at the end. And that's it, right? Now, please, repeat after me. Is Cristina tall? Is Catherine Pleites tall? Is Godofredo short? Is Juan Abel short? Jimmy Martinez. Jimmy Martinez is a new student, right? Welcome, Jimmy. Hello, hello, Jimmy. Hello. Welcome. Welcome to the class, Jimmy. Thank you, sir. This is your first class, right? It's your first class, yeah. Right, Jimmy? Yes. Yes, okay, good. Let me copy your name. Vamos a copiarle su nombre. Jimmy Martinez, right? Okie dokie. Okay. For example, Jimmy and Juan Alfonso, no, are Jimmy and Juan Alfonso young? Is Lorena thin? Is Caro's car new? Yes, it's a Mercedes-Benz, right? Okay. Now, is Larissa's house big? Is my house big? Are Marvin's neighbors noisy? Oh, excuse me. There is a message. Un mensaje acá. Vamos a leerlo. Message. I work at IC. Ah, okay. Okay. I understand. Thank you, Jimmy. Okay, let's continue. Now, Rosa, listen. Are Rosa's neighbors noisy? Right? Now, is the food in Pollo Campero expensive? Are the questions in this class difficult? Is Mauricio rich?
Am I married? Good. Any question, class? Any question about this structure? Questions? No. Okay. Let's continue, please. Let's continue. Now we're going to make sentences, right? And we are going to answer those sentences, right? Okay, let me see. Alicia, help me with the first question, right? And Rolando, you answer the question number one, right? Let me make something so I can write, right? Now, please, Alicia, tell me about your computer. A yes, no question, Alicia. Okay, teacher. Remember, computer is singular, right? Singular. So is, are you going to say is or are, Alicia? Is. Is, right. Okay, is. Oh, excuse me. Something is wrong here. Is, continue, Alicia. Remember the structure. Let me show you the structure again, right? The structure is the verb to be, the subject, and the complement, right? Okay, now. Estamos hablando de la computadora. Yeah. Entonces, is computer new? Is your computer new? Is your computer new? In this case, we're talking about your computer, but you can say, is it? Because you already mentioned the computer, right? Is it? Okay. Thank you, Alicia. Thank you. Now, Rolando, the answer? No, it is not. It is all. No, it is not. Or no, it isn't, right? No. And additional information? No. Not necessary, but you can make it. It is all, right? All. Okay, thank you. Juan Alfonso, please, number two. Make the question. Tell me about your boss. Your boss is singular or plural, Juan Alfonso? Singular, teacher. Singular, okay. So you use are or is, Juan Alfonso? Are. Is, right? Okay, good. Now let's start with is. Excuse me. Is. Let's suppose the boss is a man, right? It could be a woman, but let's suppose it's a man. So what is the pronoun we're going to use, Juan Alfonso? No, is my boss is old. But what is the pronoun to make the sentence? Remember, let me show you again, right? In the sentence, we have the verb to be, right? Look, the verb to be. In this case, we have is. Look in your question, number two, is, right? Okay. But we miss the subject. Look, Juan Alfonso, the subject. Nos hace falta el sujeto, ¿verdad? So what is the subject in the sentence? All. No. All is an adjective. Necesito un nombre. Una persona, un animal, un lugar, una cosa. Orlando. Wait, Juan Alfonso. Let me see if you understand. Su jefe se llama Orlando. Sí. Yes, okay. So, Orlando is a he, right? We're going to use he, right? Because Orlando is a man, we say he, right? Okay. Yo puedo poner Orlando o puedo repetir your boss, pero para que suene así bonito, vamos a poner he, right? He, okay. Is he young? Thank you, Juan Alfonso. Thank you very much. Now, Ana María, what is the answer? No. Una pregunta. Yes. Teacher. Yes, Claudia. Dice, ahí podría ser, is his. No. Is his young? No, porque his es un posesivo. Después del posesivo puede ir algo, digamos, his car, puede ir his house, ¿verdad? Entonces,
Veamos la fórmula. Thank you. Un sujeto, no un adjetivo, ¿verdad? Y el his es un adjetivo posesivo, ¿verdad? ¿Ves? Posesivo, entonces no puede ir. Tendría que ir un sujeto, podría ser él, Orlando, como dice Juan, que se llama su jefe. Podría ir your boss, cualquier cosa que sea un sujeto. En este caso vamos a poner un pronombre, he, right? Ok, now, Ana María. Thank you. Yes, you're welcome. You're welcome. Now, Ana María. Yes, teacher. What is the answer? Tell me about your boss. Is he young? No, he isn't. Contraction, no contraction. We can add more information if you want, like Rolando said, for example. No, he isn't. He is very old, right? No, he isn't. if you want to add, right? My boss is she. It's ah, it's she. A woman, Ana Maria. Okay. Good. Yes. Nice. Excellent for women, right? We want more women boss. Yes. Okay, thank you. Now, Jose, please. Okay. Help me, Jose. Number three. Tell me about your neighbors. Josué, súbale un poquito al micrófono, Josué, que casi no le copio. Ajá. No. Listen, Josué, neighbors is plural, right? Neighbors is plural. So, you are going to use is. They are. Ah, okay, good. They are. The opposite, Josué. Are the opposite. They? Look. Are they? Excellent. Are they? Are good. They? Are they? Are. Tell me about are you. They noisy? Correct. Rosa, please. And the answer is, Rosa? Yes, they aren't. Yes, they are. Okay. Yes, they are. Okay. Yes, they are. Very good. Number four. Who's next? Alonso y su bebé. Okay, Alonso. Tell me. Number four, Alonso. Tell me about your sister. Okay, wait. Your sister, Alonso, is singular or plural? Singular. Singular. Okay, singular. So you use is or are? Is. Is, correct. And your sister is a man or a woman? Woman. So you say? What? She or what? He, Alonso? She. Sí. She. Okay. Is she? Linda se oye la princesa ahí repitiendo, Alonso. Sí. Okay. Yes, ¿eh? Que aprenda. That's okay. ¿Eh? Congratulations. Okay, Caro. The answer, please. For number four. No, it isn't. For your sister. No. Sorry. No, he is not. Okay, wait. Remember, sister is a woman, right, Caro? She. So, what do you use for a woman? He or she? She. Sí, okay, good. Sí, dije sí, no me escucho. Sorry, Caro. No importa. Yeah, sorry, excuse me. Está bien. No, she is not. No, she is not, right? Oh, no, she is, and in contraction. Good. Thank you, Caro, thank you. Okay. And Santa Claus. We wish you a Merry Christmas. We wish you. Okay. Mai, please. Mai. Hi. Number five, please. Tell me about you, Santa Claus. Santa Claus. Dime acerca de ti, Santa Claus. Is he fat? Okay, wait. Let's think about the question. Analicemos bien la pregunta. Tell me about you. Es más, aquí va una coma, déjeme ver. Tell me about you, right? Tell me about you. Dime acerca de ti, Santa Claus.
¿Ok? Es alguien que está hablando con Santa Claus y Santa Claus, ¿verdad? Va a responder aquí. Okay. Cuando usted le hace una pregunta a alguien, ¿qué sujeto utiliza? May. Are you fat? ¿Eres tú gordito? Right. Billy. ¿Qué le contesta ahí Santa Claus? Santa Claus is coming to town. You better not cry. You better yes, help out. Santa Claus is coming. Come on, Billy. What is the answer, Billy? Yes. Uh-huh. I am. Yes, I am, ¿verdad? Aclaración necesaria. No quiere decir que Billy está gordito, no. Eso no es así. Estamos hablando de Santa Claus, ¿verdad? Okay, good. Now, any question? Oh, sorry. Any question? Los demás no crean que se me han escapado. Ya va a hacer más preguntas, ¿ok? No more questions? Okay, now, we are going to read. So for that reading, we're going to have this objective, right? In this lesson, participants will be able to read an article and to answer some comprehension question, right? Vamos a leer la última parte de esta clase, un artículo sobre los nombres, y vamos a responder unas preguntas sobre ese artículo. Y en ese artículo están estas palabras. Oops, sorry. Okay, listen. Yourself, identity, character, unpopular, surprisingly, agree. Okay, now repeat after me, please. Yourself. Yes. Identity. Character. Unpopular. Surprisingly. Agree. Good. Do you have any question about this vocabulary? Yeah. Ladies and gentlemen, do you have any surprisingly questions? Is like asombroso. Yes, it's like sorprendentemente, right? Sorprendentemente, surprisingly. Okay, I heard some lightning. Escuché algunos rayos. I heard some lightning. And the sky was dark, but surprisingly, it didn't rain, right? Escuché ahora unos rayos. El cielo estaba bien oscuro, pero surprisingly, no llovió, right? Surprisingly, it didn't rain. Understand? Yes. Okay, now, another question. Ladies and gentlemen, do you have any question? No, teacher. Okay, good. Thank you. Thank you. Now, let's go to the other, right? Give me a second. To the platform in this moment. And yes, this is the one. Okay. Now, let me see, we have commentary, right? The commentary is for today. Okay. Juan Alfonso. Hello, classmate, he says, Juan, let me see, we're going to maximize. Le vamos a dar un poquito más grande para que lo vean todos. Okay, now. Juan Alfonso says, hello, classmates. How do you spend your day at work? Ah, thank you, Juan Alfonso. ¿Cómo pasaron este día en su trabajo? Lo está saludando ahí, Juan Alfonso, right? Caro says, hello, Ann. How is it going? Fine, and you? Fine, thanks. Caro is making a conversation here. When will you come to my house?
y hay que escribir un poquito más, ¿verdad? Pero vamos a leer esta ahí. Rolando, hi, how are you? Hi. How about your virtual classes incorporated? Oh, excellent. Real context, right? Rolando está hablando de un contexto real. ¿Cómo están tus clases en inglés corporativos? Oh, they are interesting, right? And the teacher is very intelligent. Oh, come on. Thank you, Rolando. Okay. Okay, Rosa. Rosa says, okay. How is your day today? I'm okay. Aquí creo que quiso poner un apóstrofe Rosa, ¿verdad? Pero le salió una comita ahí. Okay, I'm very tired. Says. Un poquito cansadita. Sí, después de este día, pues, me imagino que todos terminamos un poquito cansados, ¿verdad? Pero ya viene el fin de semana y el lunes tenemos asueto, así es que sí, es un día sagrado para los que han perdido sus seres queridos, pero es asueto, ¿verdad? Ok, así es que esperamos que descanses, Rosa. Now, Vicky. No, Vicky no está en nuestro grupo, ¿verdad? No, ok, good. So let's continue. Thank you for your commentaries. Thank you for your commentaries. Now let's go to 1.11. Give me a second. I will check this. Okay, this is the one for today, right? Yes, no question and short answer would be, right? Okay, pay attention. By the end of this lesson, participants will be able to make yes, no questions and give short answers with B. Yes, no questions and short answers with B. Are you free? Yes, I am. No, I'm not. Is David from Mexico? Yes, he is. No, he's not. No, he isn't. Is Beth's class in the morning? Yes, it is. No, it's not. No, it isn't. Are you and Beth in the same class? Yes, we are. No, we're not. No, we aren't. Are your classes interesting? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Take a look at the questions in the chart again. Are you free? Yes, I am. No, I'm not. Is David from Mexico? Yes, he is. No, he's not. Or no, he isn't. See the structure of the questions. B plus subject plus complement plus question mark. Keep in mind the verb be will depend on the subject we're talking about. Also, when answering in affirmative, you have to always say yes, he is, yes, we are, yes, you are. Your answer should not be just yes. You do the same with negative answers. When your answer is no, you have to answer by saying, no, he's not, or no, he isn't. No, they're not, or no, they aren't. Good. Now, this is the explanation about how to make yes, no question, right? But Beth's class in the morning? Yes, it is. A second. Remember? No, it's class? The structure, right? No, they're not. Look at the questions in the chart. Right. Or no, he isn't. Keep in mind the verb be. The structure. Oh, sorry. Okay, here, right? The verb to be, the subject, and the complement. This is very easy because only the verb to be, the subject, and the complement, right? Okay, here we have more commentaries we're going to read. Remember, I promised to read your commentaries and just give you some small recommendations, right? Algunas veces los errorcitos son errores de dedo, nada más. So, don't worry. Alejandro, right? Let me see. Hoy no está con nosotros, Alejandro. Let me see. No, hoy no se conectó, Alejandro. Okay. Give me a second. Cindy Álvarez. No le he tomado asistencia, Cindy. Hi, teacher. Hi, hello, welcome. Cindy, ¿verdad que no estuvo el lunes ni ayer, Cindy? Fíjese que el lunes me quise conectar, pero no pude entrar. Y ayer tampoco, fíjese que en ese
el día martes y jueves tengo capacitaciones del trabajo de 6 a 9, no sé. Bueno, intente conectarse aunque sea un ratito y no se le olvide seguir trabajando en la plataforma. Va usted y para todos va ese mensaje. Aunque no se conecten, ¿verdad? Lo ideal es que lo hagan, pues, pero hay que seguir con la plataforma, pues. Y cualquier pregunta, sí. Cindy, ahí está el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ahí está a sus órdenes. Ok, thank you. Bueno, gracias. Thank you, now. Juan Alfonso says, you have an interesting job, right? Solo que aquí el signo de interrogación no va, ¿verdad? If I work in electromechanical area, right? Ok, nice. Excelente, Juan Alfonso. Solo el símbolo de pregunta ahí creo que se le fue de más, ¿verdad? Alejandro Mansor. ¿Is Alejandro from El Salvador? Yes, he is. ¿Is the English class interesting? Yes, it is. Oh, very good. Le vamos a subir un punto, Alejandro, por ese comentario. Yes. Rolando Campos. Lorena and Carolina are in your classes every night. Mm-hmm. Aquí sería en there, right? Como son dos chicas, Lorena y Carolina, sería en su clase. Aquí Rolando creo que quiso poner there, right? ¿Sí? ¿O era pregunta, Rolando? Hello, Rolando. Perdón, teacher. La pregunta era si están en clases todas las noches. Ah, ok, pero entonces el verbo to be va al principio, ¿verdad, Rolando? Ah, ok. ¿O les está hablando con ella como que estuviera en persona? No, estaba preguntando. Ok. Estaba preguntando. Entonces, are Lorena and Carolina in their classes every night? Y aquí el símbolo le pregunta. O sí. Si les pregunta a ellas, sería como Carolina and Lorena, coma, are you in no. Every night, ¿verdad? Hay dos posibilidades. ¿Ok? And yes, they are. Yes, they are, right? Aquí siempre la comita, Rolando. Ok. Mayúscula ahí, ¿verdad? Ya sabe que los ingleses son algo estrictos con la ortografía, ¿verdad? And do they live in San Salvador? Aquí me está usando el presente simple, está bien, ¿verdad? Solo que todavía no estamos en ese tema, ¿verdad? Y la mayúscula siempre, Rolando. ¿Ok? Okay. Thank you, Rolando. Thank you for your help. Rosa, is your work interesting? Yes, it is. Is Alexander from Guatemala? No, he's not. Good questions. Y aquí sigue comentando Rosa. Thank you. Is your... No, sorry. Es la misma, ¿verdad? Te dio copy-pegue, Rosa. Okay. Thank you, Rosa, for your commentary. Okay. Good. Excellent. Now I want to explain you something, right? To finish this topic. We're going to go to the board and let's explain something, right? The verb to be, to finish with this, right? Remember we have affirmative sentences, right? And we say, for example, Josué is in Metapan, right, Josué? No, Santa Tecla, I remember. In Santa Tecla, right? Josué? Mexicanos. Ah, Mexicanos. Sorry. The Yucca City. Mexicanos. Yeah. Okay, Josué is in Mexicano. So, we have the subject. Listen, the subject. And then we have the verb to be, right? And there are two important things about the verb to be. Quiero que entiendan algo bien importante del verbo to be para que no nos confundamos. Cuando hablamos del verbo to be es una situación pasiva, es passive, right? No indica acción. No se le olvide, no indica acción. Entonces, no lo vamos a combinar con otro verbo como eat, run, fly, copy, study. No, solo el verbo to be. Si nosotros usamos otro verbo, puede ser en el presente continuo, por ejemplo, pero ya es otro tema. Ya se pasa, no es este tema, ¿verdad? ¿Ok? In affirmative. Other example could be, they are students, right?
quiere decir que el verbo to be nos indica para ser o estar, right? Josué está en mexicanos y ellos son estudiantes, ser o estar. Be or not to be. Be or not to be. That is the question, right? Okay? So this is affirmative. Now, in negative, we use the word not. So we can say, for example, Abel, right? Abel is not in Mexicanos. Okay? Abel is not in Mexican. Oh, I can make contraction. Abel isn't Mexicano, right? No está. Let's say, for example, Juan Alfonso, and Cindy, vamos a mencionar a Cindy, are not doctors. Are not doctors. Oh, contractions? Aren't doctors, right? Okay, that's the negative, right? Okay, now again, we're not indicating action. Aquí no estamos indicando acción, es algo pasivo. Ellos son o no son, right? Okay, now in questions, we have the yes, no question, right? Yes, no question. And we change the position of the verb to be, right? And the subject. We say, for example, Josué is the subject, right? Is the verb to be. And then we change the position and we say, is Josué en Mexicanos? And we add the question mark at the end, right? So, but let's make another example. Is my in Metapan? Is my in Metapan? And then we answer, right? Yes, comma, listen, capital letter, comma, she is, right? Or no, comma, she isn't. Pay attention that in this case, we have only two possibilities, right? Or yes or no. Simple. Or yes or no. Okay, another example could be Lorena and Billy, right? The question first. Are Lorena and Billy Salvadorian? O son como el teacher que no se le note el salvadoreñismo, ¿no? Right. Are Lorena and Billy Salvadorian? Yes, they are, right? No, they aren't. This is very formal, right? Esto de poner las comas, mayúsculas y todo, es el lenguaje formal. Ya en lo informal, pues ya es otra cosa. So, yes, no question. Now, and to finish, vamos a ver si podemos mover esto acá. Yes, okay. WH question. Otro nombre que reciben estas es information question, right? Vamos a hacerle en mayúscula. Information question. Okay. So why we say WH question? ¿Por qué decimos WH question? Porque todas las palabras llevan WH. Where, when, what, why. Right, who, how, también, aunque lo lleva al revés, ¿verdad? Pero siempre lleva WH. Por eso se llaman preguntas de WH.
¿Y por qué se llaman preguntas de información? Porque a diferencia de las yes, no question, que solo me afirman o me niegan, las information question me dan una información específica. Yo pregunto de un lugar, where? Me dicen, en San Salvador, en Santa Tecla, en Mexicano. Right? Si pregunto acerca de tiempo, when? O sea, me están dando una información, no solo están afirmando o negando, no, me dan una información que yo pido. For example, I can say, where is my pencil? Where is my pencil? And they answer, my pencil is on the table. When is your birthday? My birthday is on September 15th, right? Día de la Independencia, cumpleaños, vamos a poner. On September 15th, right? So, et cetera, et cetera. So we can copy here many questions. Who, how, why, whose, et cetera, et cetera, right? So listen to me. Pay attention, please. Prestemos atención porque esta es la parte más importante. Listen. Para hacer oraciones en todos los temas, en el verbo to be, en el presente simple, presente continuo, pasado continuo, presente perfecto, futuro simple, etcétera, 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 right? We're going to make affirmative, negative, and question, right? Ahí está. Si dominamos, si podemos hacer oraciones afirmativas, negativas y preguntas, ya está. Está hecho, right? Ya lo hicimos. ¿Ok? Y tenemos que entender la diferencia entre yes, no question y WH question, right? Si sabemos la diferencia, vamos a aprender a hacer preguntas y a responderlas. Porque si me dicen a mí, is my in Metapan, she lives in Santa Ana. No, no, me están preguntando si sí o no, ¿verdad? O si me preguntan, where is my pencil? Yes, it is. No, right? No, we're going to say my pencil is on the table, right? Good. Por aquí tengo algunos mensajitos. Let me see. Aquí me han mandado una foto, pero no sé si la puedo descargar de aquí. Bueno, voy a probar, Alicia. No. Teacher. Sí. Dice, yo tengo que intentar responder todas las... sí. Alicia, es de la plataforma, Alicia. Sí, teacher. Sí, vaya. Si quiere, solo termino acá y lo vemos. Ok. Ahí me dice cuál es. Y solo usted... vaya. Son dos mensajes, ¿verdad, Alicia? Si sí, es no... que le capturé la... Sí, pero mi pantalla. No sale. A mí no me sale, entonces, bueno, ya lo vamos a ver, no importa. Bueno, okay. Good. Después. Now, any question? Do you have questions? ¿Entendemos las tres cosas, afirmativo, negativo y preguntas? ¿Sí? Vaya, pues. Entonces, como dicen, ¿verdad? Callen, hablen ahora o callen para siempre. Ok. Now let's go to the platform. Regresamos a la plataforma. Let me see. Ok. Vamos a ir ahorita entonces al knowledge check. Déjenme ver. Aquí estamos. Ya me perdí 1.5. Ah, es que está muy grande. Vamos a hacerlo pequeño otra vez. Ok. Aquí está. Y está un knowledge check, ¿verdad? Vamos a ver entonces el knowledge check. Todavía tenemos tiempo, pero vamos a contestar la pregunta de Alicia. Alicia, ¿qué punto tiene dudas ahí? Alicia. Teacher, es que lo que pasa es que en esa no check the yes o no question, de las respuestas de sí o no. Sí. Pero quiero ver. Esa no, es. Exacta, justamente esa. Ah, okay. Todas las contesté y todas me salían malas.
las contesté sin abreviarlas. Poniéndole nada. Teacher. Déjeme ver, déjeme ver aquí un asuntito. Quiero ver algo aquí. Teacher. Ya le respondo. Regáleme un segundito, Ryan. Solo quiero ver cómo está la clave aquí. Vamos a ver. Coma, mayúscula y punto final. Coma, mayúscula y punto final. Bueno, vamos a regresar aquí. Disculpen que los tenga ahorita en el aire, pero solo quería comprobarlo. Ok. Vaya, Alicia. Ya vi cómo está la cuestión aquí. Y le voy a decir para que veamos todos juntos, ¿verdad? Si lo podemos hacer. Y después lo chequeamos, ¿verdad? Luego le escucho a usted, Rolando. Solo regáleme un segundito. No, es lo mismo, teacher. Perdón. Ah, es lo mismo. Ah, vaya, permítame. Lo mismo estoy. Ah, solo vaya, eso me estoy pendiente. Are you from the United States? Digamos que no, ¿verdad? Usted quiere responder no. Vea que aquí me está preguntando a mí, ¿verdad? No. I am not from the United States. United States. Y pongo punto y final, ¿verdad? Vaya, vamos a chequearlo. Ah, salió mal. Ah, no, está bien, ¿ve? Dicha, pero no vemos su pantalla. Ah, perdón, discúlpeme, sorry. Es que los había sacado de mi pantalla y no lo volví a meter, perdón. Solo nos vemos nosotros. Solo me escuchan, pero no. No, no, y nosotros nada. No estamos bien. Sorry. Hoy sí, ¿verdad? Yes. Ok, entonces, perdón, que en lo que no estaban ustedes, escribí esto, miren. Vaya, no, lo voy a borrar nuevamente para que veamos. Lo voy a borrar, vaya. Alicia, aquí cuando me dice, are you, me está preguntando a mí, ¿verdad? ¿Mm? Uh-huh. Entonces, de acuerdo a cómo me preguntan, sigo a responder. Si me dicen, is your teacher, bueno, supongo que aquí es un he, ¿verdad? Yes, he is, o no, he's not. Pero hay que poner las comas y los puntos y la respuesta es larga. Porque aquí dice complete, dice. Affirmative or negative answer. O sea que no es una respuesta corta, sino que es completa. Entonces aquí digamos, voy a decir no, ¿verdad? No, coma. I am not from the United States, right? Teacher. Solo vamos a ver aquí, ¿verdad? Miren. Y está correcto, mire Alicia. Va, ya tiene la 1. No, no, I am not from the United States. Probemos con yes. Yes. I am from. Ya lo voy a escuchar, Rolando. Disculpe que le esté cortando, pero quiero asegurarme de esto. Va, está bien también sí. Afirmativo, mire Alicia. Yes, I am from. Ajá. Tal vez usted puso la respuesta corta, Alicia. Es que yo puse la respuesta corta y luego le agregué el resto de la información. Ah, ok. Usted puso yes, I am y puso punto, I am from the United States, ¿verdad? Algo así. En mi caso yo puso no, I know. Ajá. I'm from Salvador. Okay. Sí. Sí, pero no. Mire, dice a complete sí. Affirmative negative answer. Hasta no ahorita. Add other information. No nos dice agreguemos otra cosa, ¿verdad? Como recuerda que la plataforma, pues ni modo, hay que hacer exactamente lo que dice, ¿verdad? Porque si no, igual aquí, ¿verdad? Aquí, sí, el resto, igualito. Igualito, pero con el primerito va. Ya se puede ir, va. ¿Rolando? Hoy sí, Rolando. Tiene toda sí, yo lo había contestado así, pero no le había puesto la coma. Ah, vaya. Y fíjese que estaba viendo interesante. Interesante porque por la coma se lo va a rebotar. Por la coma, correcto. Usted cuando está escribiendo, cuando dice coma, usted piensa que le dice coma según un pan o algo y usted empieza a comer. Pero no le ponen la coma. Vaya. Anybody else? ¿Alguien más que tenga problemas con este ejercicio? Yo tengo una duda. Alonso.
Alonso, igual tenía, sí, tenía esa duda porque había estado probando por ahí, pero... Igual, ¿verdad? Alonso, ponía otras cosas. No, igual no ponía, no ponía el punto final, por ejemplo. Ah, ok, sí. Y que... sí le había agregado la coma, entonces no, no me funcionaba. Sí, bueno, es que a veces fíjense que la plataforma inclusive no pide punto y final, va, pero yo por siempre recomiendo ponerlo porque... ¿Verdad? Es mejor irse acostumbrando, lo pida o no lo pida la plataforma, ¿verdad? Sí, sí. Y de ahí solo tenemos tres oraciones más, ¿verdad? Is your teacher from... Yes, comma, he is from Canada. O no, comma, he is not from Canada. Prueben, si no le sale con he, con she, ¿verdad? Is your English class in the morning? Aquí, como la English class no es un él ni un ella, entonces vamos a usar it. En la número 3, it. Yes. Yes, it is in the morning. O no. Sorry, ya les estoy dando la respuesta. No, aquí solo el sujeto es it, ¿verdad? Y la 4, are you and your best friend the same age? Como me está hablando de tú y tu mejor amigo, entonces somos nosotros. Entonces yo respondo con we. En la 4, con we van a responder, ¿ok? Good, that's it, Rick. Yes, yes. Dígame su nombre, permítame que no lo ubico ahorita. ¿Quién me está hablando? Josué. Josué, ok, come on, Josué, tell me. Sí. Bueno, yo ya completé todo eso, pero al buscarme en progress no me aparece nada, como que no he hecho nada. Ah, usted, ajá, en el aquí arriba, Josué, donde dice progress. Ajá. Ah, mire, es que eso es algo sencillo. Josué, lo que pasa es, la vez pasada yo pregunté lo mismo, ¿verdad? Y mis compañeros ahí en el área técnica me dijeron que a veces tarda en cargar lo que usted ha hecho. No sé por qué. A mí me pasó ayer lo mismo. Ajá, no sé por qué lo tarda en cargar. Por ejemplo, yo le voy a poner mi ejemplo aquí, ¿verdad? Yo como a veces hago los ejercicios, a mí me parece que ya hice algo en la plataforma, ¿verdad? Ya va a ver cómo me aparece. Aquí está, mire. Ayer no me aparecía esto, hoy ya me aparece, porque como yo he hecho algunos ejercicios, ¿verdad? Pero... Sí, porque yo ahora, bueno, he hecho ejercicios desde ayer, pero ahora en la tarde, y todavía no me aparece. Todavía no había aparecido. Bueno, entonces lo vamos a reportar entonces, Josué. ¿Verdad, Josué? Su apellido, o sea, ya no, ya me olvidó, Josué. Campos. Sí, Josué Campos. No le carga. Progress. Vaya. Ya lo vamos a reportar entonces, Josué. Porque sí se tarda, pero siento yo que una semana tampoco, ¿verdad? Ok. Another question. Sí, sí, ¿qué me habla? Yes, Suyapa. Rosa Suyapa. Rosa. Dígame. Es que fíjese que a mí no me aparece, a mí sí me aparece el progreso, pero no me aparece en la actividad 1.3 el chequecito. O sea, no aparece como que hubiese hecho la actividad. Ah, vaya, permítame. Pero entonces usted se va en el curso, ¿verdad? Voy a ver si le entiendo. Nos vamos al curso aquí, permítame. Vaya, y yo me voy al 1.4, por ejemplo. ¿Vale? Permítame que cargue, que... Esos chequecitos que aparecen al lado derecho. Últimamente, verdes, estos que están aquí en el curso. Va, pero permítame. Hay unos cheques aquí, mire, Rosa. Estos le aparecen. Eso sí. Estos le aparecen, va. Nos vamos afuera. Ya esos ahí sí ya no me aparece. Permítame, el del 1.3. Permítame que ¿dónde era? Pues que ya me perdí. Ah, no, aquí va. Course. En el curso. Aquí, ¿verdad? Sí. Ah, vaya, pero estos son de que usted los vio. Por ejemplo, aquí el objetivo no lo he visto yo, mire. No me parece como un cheque. Pero, vamos a ver, déjeme ver. Déjeme ver. Okay. Lo voy a ver ahorita. T-shirt. Permítame un ratito, Roland, solo déjeme ubicarme, permítame ya. Ok, muy bien. Entonces yo estoy aquí, leo esto. Y entonces me salgo nuevamente y tendría que aparecer un cheque, ¿verdad? Vamos a ver.
No, no me apareció, mire. Ah, ¿cómo tiene no? Tiene que está, marcar ¿ves? La página. Ah. Hay que marcar la página. Sí. No, pero mire, Rolando, a mí me pareció llave. Pero en el caso mío tengo que marcar la página para que me aparezca el cheque verde. Vaya, sí. Voy a ver este, sí. Déjeme ver. Algo que no haya hay visto. Que, hay que marcar las páginas donde hay que hacer ejercicio. Ah, porque bueno, yo vaya. Hice uno y no me, hasta que no las marqué, no me apareció. Ah, porque... vaya. Vaya. Tiene que marcar. Ayúdenme aquí porque quiero ayudarle a Rosa. ¿Qué se refieren con marcar? Ah, ahorita, entre ahí. Voy a entrar, Rolando, al 1.7. Voy a entrar, 1.7, vaya. Ok. Vaya, y vamos a ver aquí, porque yo no he tocado nada, ¿verdad?, en este ejercicio. Regáleme un segundo que la plataforma últimamente está un poquito más lenta, vaya. Entonces final, yo voy a poner una respuesta aquí, una aquí, otra en acá. En la parte de arriba, Ticho. Va, permítame. Ya respondí, vaya, digamos, vaya. Entonces me voy a submit y obviamente me van a salir todas malas, ¿va? ¿Vaya a ser la parte de arriba? Va, solo déjeme, no me marca todo. Bueno, vamos a hacerle caso a Rolando entonces, permítanme. Vaya, ¿a dónde, Rolando? Ahí tiene que marcar la página, ¿ve? Book. Permítame. ¿Dónde? View, aquí. No, aquí, más abajo, abajo del 1.7. Vaya, permítame, aquí. Aquí, no, bookmark. Ahí, cabal. Este. Ah, vaya. Rosa. Rosa, ¿está viendo aquí, Rosa? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces le vamos a dar, sí. Le vamos a dar check. Ahí está. Ahí está, de bookmark. Excelente. Ay, it's you for me. No es. No, pero no. Ahí está marcado. No lo que pasa. Vaya, permítame, vamos lento. Tiene que darle. Ya me mostré aquí yo. Va, pero yo voy a hacer dos cosas. Permítame, voy a hacer dos cosas. Yo estoy aquí, ya hice el ejercicio, le di marcar y le doy submit, ¿verdad? Pero no me reacciona. Vaya, vamos a ver ahora. Tiene una sin responder. Tengo una sin responder. Ah, vaya. Sí, por aquí ahí. Yo las marqué así rápido. Ah, sí. Ah, las cuatro. Va, aquí yo le di respuestas a lo loco, ¿verdad? Ok, thank you. Vaya, entonces, mire, me salieron buenas. Vaya, entonces. Tan malas. Quiere, prueben en la PAE, ¿verdad? Ya ven que me voy aquí al curso nuevamente. Ya tiene que aparecer. Y tiene que aparecer marcado, vaya. Vamos a ver. 1.7. Aquí está llave. Teacher. Vaya. No sé, Rosa, si eso responde su pregunta. Voy a intentar lo que han hecho ustedes ahorita. Inténtelo y después nos cuenta, ¿verdad? ¿Hay alguna otra pregunta o observación o comentario, consejo? Porque vi que... sí, teacher. Es que yo lo que me he fijado en la plataforma es que cuando lo paso rápido no sale el chequecito. Ajá. Pero cuando entro y hago como que leo eso, me tardo un poquito, sí se marca. Ah, como que la plataforma... Marque cuando hemos leído o cuando hemos visto todo eso. Eso me pero pasó si aquí, mire. No marca. Mire, aquí me pasó con el lesson objective. Este no lo marqué yo, solo lo vi. Y ya me apareció como chequeado, ¿verdad? ¿Se acuerdan que? O le dio. Lo que pasa es que entre cada pestaña, en la parte inferior, dice siguiente. Si usted le da siguiente y lo envía al aquí. Siguiente contenido, ajá, next. Le envía el siguiente contenido, la plataforma automáticamente detecta que usted ya vio o ya leyó esa página. Ajá. En el, y en donde hay videos, si usted solo lo pasa en la parte superior, donde está el menú, que se mira como el film, el libro y eso, sí. Si ve el video, si se lo marca como visto. Pero si no ve el video, no. No, ajá. Okay. Yo eso he notado, que si no se ve el video completo, no lo marca automáticamente como que usted ya revisó la lección. Vaya, entonces, Rosa, hagamos eso. Hagamos todo, ¿verdad? Lo que nos han dicho ahora. Bookmark aquí, next, y hay que ver el video también, ¿verdad? Para que se marque como completa la actividad o como vista, ¿verdad? Porque algunas actividades solo son vistas. Good. Es que solamente en los que son de ejercicios para completar, si no le da submit, solo le da next
no le aparece el cheque, tiene que darle submit para que le aparezca el cheque. ¿Sí? Correcto, si tiene, o sea, tiene que hacer el ejercicio siempre, eso sí es, siempre es. No, tiene que darle submit porque yo lo hice una vez completo. Y no le dio submit. Cuando le hice una y no le di submit. Correcto, sí. Para que con cheque. ¿Y por qué haces? Para confirmar que ese es tu respuesta. Para confirmar, no, es como para mandárselo a la plataforma, decirle, plataforma, calificame. Exacto. Es el submit, ¿verdad? Ok. Yo lo hago todo el tiempo con los exámenes de mi... Ya nos pasamos de la hora. Yo solo quería preguntar, teacher, es que ahorita estaba, en lo que ustedes estaban preguntando al otro, ya contesté... Algunos. Ya los contesté todos, pero en la tercera no... No sé en qué me equivoqué, vaya, pero hagamos bueno. Hagamos una cosa, fíjese que eso. Me van a regañar porque ya lo tengo. Por tiempo y tiene que ir a otro grupo. Sí. Me hace la pregunta en el grupo mejor. ¿De acuerdo, teacher? Va, por favor, sí. Van a disculparme. Que me van a regañar. ¿Me puede incluir en el grupo a mí, por favor? ¿Me puede incluir en el grupo porque no estoy? Porfa. Claudia, fíjese que mi número es el 77, ponga rapidito. ¿Sí? Ajá. 45. Ajá. 77. Ajá. 52. Excelente. Ese es mi número. También puede. Mándeme un mensaje y yo le voy a responder porque no soy yo el que le puedo dar la entrada, sino que es en la oficina, ¿sí? Claro, también en el correo, ahí está la información. Vaya. Revise el correo. Revisen el correo. Bueno. Sí. Gracias, gracias. Hasta mañana le doy más información. Bye bye. Have a good night. Thank you. Bye. Good night.